normal aí. Não é personal. Tem uma comida. E pus dentro da comida vinagre. De vinho. Pus dentro. Ahorita todo ese vinagre escrito en la botella era Oyu. ¿Qué quiere decir? Debes crecer. Si hay Oyu, justo vinagre, aunque si hay sabor, que sea hay menos de 60, todo está bien porque hay Oyu. Esa persona inteligente, ¿qué hizo? Llamó a Oyu. Y preguntó a ellos, al vinagre de ustedes, escrito Oyu. Ahí escrito de este vinagre vino de vino. Ahora hay de vino. ¿Es conocer o no conocer? ¿Es casar o no? Dijeron a los vinos de Oyu, dejarlos para checar, investigaron y dijeron, no, no es casar. Entonces, ¿por qué está escrito Oyu? Esta fábrica grande de vinagre, que tiene muchos tipos de vinagre, todos tipos es kasher, solamente uno de hicieron de vino no es kasher, bater verov. Así pensaron los goyim, no, era error, los goyim pensaron que hay bitur también, si todo está kasher, también este es kasher, ve oyu que está escrito es error. Então, o que quer dizer? Este vinagre tem dentro tem problema de vinho, de já está minam, está proibido. E ahorita estamos com problemas graves, como é fazer com essa comida, porque é por sabor. Quando é sabor, entramos a lajá. Quando bater de xixim, é muito bueno. Pero mas, quando é sabor, que seja mil, não é bitul. Quando está mais de 60? Una persona metió queso adentro de carne. Y hay más de 60 de carne contra el queso. Y no hay sabor. Hay sabor. ¿Permitido o está prohibido? Es prohibido. ¿Lo prohibido de la banana o de la Torah? Es más lo que. Según hay sur de Eter, Bashar, Ophir, Megadim, es el sur de la banana. Según la Pri Hadash y Aran, es Isur de la Torah. Si me quedan, dice la Salahá, Isur de Rabanán. Es Isur de Rabanán. A todos modos, es prohibido de Rabanán. Que si hay 60, si hay sabor, está prohibido. Y ahorita, si hay menos de 60, yo no hay sabor. Cayó una botella de leche adentro de guisado de carne. No hay 60, pero no hay sabor de leche, todo es sabor de carne. ¿Qué es alajá? No se puede. Permitido. Puede comerlo. No hay problema. Puede comerlo y no hay ningún problema. Si no hay sabor, puede comerlo. Según único que dice que está prohibido, ¿quién es? Usted. No, hay uno anterior. Es Rashi. Rashi de Sonoro y Blajá dijo que está prohibido. Pero en este caso no es alajá como Rashi, como todos los rishonim, como la alajá es, está permitido. ¿Cómo saben si hay sabor o no? En el error tomaron y vieron la sabor. Si no, o sea, no tomaron. Saben que se cayó porque lo vieron caer y... ¿Qué puede hacer? No le puede dar al goy porque es aná, ¿no? También. El goy que para que pruebes va a tener aná, ¿no? ¿De dónde sacó usted esta pregunta? Pues usted nos ha explicado eso. Está escrito en el libro muy largo. Vamos a decir uno para usted, porque felicidades que usted pregunte esta pregunta. Una vez, de nivel alto, no es común. Es muy nivel alto. Entonces él pregunta bien, ¿cómo puede dar algo y de tomar? Esa nada, es prohibido. Entonces, hay una cosa bonito como salimos de este tema, ¿sí? Él dado probar menos de kazait, segunda vez que venga menos de kazait. Si es menos de kazait, ¿sí? Menos de kazait. Es prohibido solamente de Rabanán.
ahorita tenemos dudas si hay sabor o no hay sabor. El safek de Rabanán, safek de Rabanán es pecula. Uno para usted, hay cuatro en el libro, hay cuatro. ¿Por qué usted no estudia en el libro? Que no le sean hebreo. Verdad, siempre.